Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo book haul. Bueno, en este caso el bujol del mes de junio he decidido dividirlo en dos partes porque se me está empezando a ir de las manos un poco. Eh, creo que os traigo aquí como unos 10-15 libros, una cosa así. Todavía me quedan unos cuantos por llegar, así que bueno, poco descontor, y en julio no os cuento que va a haber el Celsius y voy a ir ni os cuento. Y bueno, voy a empezar a enseñaros un poco los libros que tengo aquí. Por una parte, tengo Crímenes Exquisitos de Vicente Galido y Nieves Abarca. Es de la editorial. A ver dónde lo trae, porque no lo veo por aquí por ninguna parte. De la editorial Cedro, creo que es. Ediciones Versátil, perdón, Tapa Blanda. Un buen tocho de libro, tiene. 828 páginas. Y bueno, y este me, me lo pillé porque conozco a Vicente Garrido, para los que no lo sepáis, es profesor de criminología en la Universidad de Valencia, es es criminólogo y doctor en psicología por la Universidad de Valencia, donde imparte criminología forense y pedagogía aplicada a la delincuencia. Aparte es colaborador en Cuarto Milenio, por eso yo lo conozco a mí, me encanta. Y bueno, nos eh, yo le conozco por otros libros que ha escrito de psicópatas, haciendo estudios y demás, pero no sabía que había escrito un libro de narrativa, por así decirlo, y justo lo vi y no pude durar en hacerme con él. Luego, por supuesto, en continuación con mi serie, he comprado el tomo número 7 del regreso al futuro, de relatos del tren del tiempo. Tomo número 7. Que me encanta, no sabía que fuera a haber un séptimo, pero me estoy haciendo con todos. Es tapadura de norma editorial. Tiene, a ver si lo dice. A ver que llega a la página. Unas 135 páginas, sin contar el final, las portadas y demás. Me encanta. Luego, bueno, mi afán también por hacerme colección, colección entera de Ezio Lorraine Warren, me he hecho con La cosecha de Satán, me falta El hombre lobo, de los que se han publicado en castellano. Este es de los casos de reales de Ezio Rain Warren, cuyas investigaciones han inspirado las películas de Conjuring y Annabelle. Estos por si no lo sabéis son las películas de Annabelle, pero fueron dos investigadores reales que hubo en Estados Unidos, si no recuerdo mal, creo que son de Estados Unidos ellos dos. A ver. No lo trae, pero bueno, juraría que Estados Unidos... Mira, aquí atrás los trae todos y a mí el que me falta es este, el hombre lobo. Y bueno, a mí me encantan, los conocí por las películas, ya los conocía de oídas desde antes, pero bueno, ahora que están los libros, pues me voy haciendo con ellos. Luego otro libro que tenía mi Weasley desde hace bastante tiempo es España, la historia imaginada, de los antiguos mitos a las leyendas contemporáneas de Mónica Arrizabalaga, de Editorial Espasa, de Planeta de Libros, tiene unas 250 páginas y bueno, dice que este libro ofrece un apasionante recorrido por la historia de España de la mano de algunas de las leyendas que la habitan, ahondando en su posible base real y en la dosis de fantasía que se les ha ido incorporando a lo largo de los años. Bueno, este libro lo compré en el desván de la Librería Cervantes, que es un sitio donde se consiguen libros más baratos. Lo compré, no sé si fue por unos 5 euros o 6, que son libros que tienen alguna tacha o algún defecto. Y esto es lo único que tiene, igual ni se ve, tiene aquí como un pequeño puntito. Otro libro con el que me hice es Misterios, de Lorenzo Fernández Bueno. Es, eh, es de la historia serie homónima de De Max, me costó como podéis ver ahí 5.95 de Ediciones Luciérnaga, con unas 206 páginas. Y bueno, yo a él lo conozco porque es editor de una revista, si no me equivoco. A ver. Director de las revistas Enigmas del Hombre y del Universo y Daño Cero, por eso lo conocí yo. Y bueno, pues es un recorrido por zonas misteriosas de España. Otro libro con el que me hice, que le tenía muchísimas ganas, es El Diablo en Casa, el expediente Vallegas, Vallecas, de Alberto Ávila Salazar, que es de editorial ¿eh? Libros VK, Gita Vallecas, no sé si es así, tapa blanda, nada, es muy cortito, tiene 125 páginas y bueno, nos cuenta la historia de un caso de supuesta posesión que hubo en Vallecas, en Madrid, en 1992, y toda la investigación que hubo. Creo que hay alguna fotografía, incluso. Sí, tipo esa. Luego, en la caja de fantasía de y Box, me llevo Ciudad de Pesadillas de Holly Race que dice: ¿Qué pasaría si pudiésemos entrar en los sueños? Es de editorial RBA Molino, tapa blanda. Tiene 458 páginas Y muy buena pinta También como sabéis que han salido mucho mis vídeos Me encantan los libros de Escape Book Y de la colección de los de Ivan Tapi. Bueno me hice con Chessbook Que es conseguirás ganar la partida El primer libro juego basado en el ajedrez Poco más que comentar Luego bueno tengo la canción de las buenas hermanas De Rebeca Ross editorial Puc. Este es de una caja de Acubo, tiene 440 páginas. Tengo un libro de Nunca Noche de Jay Christophe, el primero de creo que es una trilogía de Nocturna Tapa Blanda, Señor Tocho con ilustraciones. Que tiene 720 páginas. Me encanta porque acabo de ver un mapa, no sabía que tenía un mapa. Y me encanta. Luego tenemos El secreto de Summerbond de Emma Rose, editorial Umbriel. Es un thriller que tiene 345 páginas aproximadamente, tapa blanca. Luego Junjiito, que sabéis que me encanta. Tengo este libro que es lo mejor de Junji de ECC Editorial, con 272 páginas y bueno, los dibujos muy del estilo de Junji Tengo también El sol y la mentira, de Iria G. Parentis, el NM Pascual, de Ediciones Nocturnas, Tapa Blanda, es el segundo de la saga Olympus, se llama Olympus la saga, juraría que sí. Tiene, a ver si lo encuentro, a ver, unas 580 páginas. También tengo la Orden del Dragón de Jim Bennett, de Puck, Tapa Blanda. Tiene 371 páginas. Y por último de esta tanda, para que no se me pase el vídeo de los 10 minutos, no querría, tengo Penélope Kills, La Sirena Perdida, Victoria Álvarez y Judith Mayol, de ediciones nocturnas, Tapa Blanda, que es el primero, creo que es trilogía, no estoy muy segura. Tiene 205 páginas, es cortito, así que encantada. Y bueno, hasta aquí esta primera parte del bujol. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.